Mi próximo encuentro en Baby YouTube es con un caballero de la actuación, un hombre que es excelente padre, excelente amigo y se mide hasta para decir los buenos días porque es muy educado y llega ya New Ventura al Baby en YouTube. Baby en YouTube siempre invita amigos, amigas y lo más lindo de todo este proceso es el sí que siempre recibo. Bienvenido New Ventura a nuestra aventura en Baby en YouTube. Oh, por supuesto, encantadísimo, agradecidísimo de que hayas pensado en mí entre las personas que han pasado, que pasan y seguirán pasando. De verdad que es un honor inmenso estar aquí, sobre todo tratándose de ti, a quien admiro muchísimo. Gracias. Vamos a pasarlo muy bien, a conversar sobre tu carrera. Al principio me decías, ¿de qué irá? ¿De qué irá este camino de entrevista? Pero es una conversación que quiero proponerle a los amigos que llegan. Y conversar un poquito de los inicios. ¿Eres de La Habana? No. ¿No? ¿De dónde? Aunque muchas personas creen que sí. Soy de la Isla de la Juventud, natural de Santa Fe. Ya, entonces es como que creciste en historias de corsarios, de piratas. Sí, envuelto en todos los mitos y leyendas de la Isla del Tesoro, que realmente es la isla a la que se refiere sí. En muchos aspectos. Y ahora que lo pienso, estuve hasta los 16 años allí. Tuve muchas aventuras y a estas alturas que yo pienso, tuve muchos, muchos momentos felices y no me di cuenta. ¿Y fuiste feliz? Sí, sí, sí. ¿Cuánto queda de ese niño en no, ti? No, siempre, siempre, sobre todo por mi carrera, que hay que ser un eterno infante y la imaginación tenerla siempre a flor de piel, por eso la creatividad ayuda muchísimo siempre, no se puede perder. Entonces, ese bichito, como decimos en buen cubano, esa pizca de actor, ¿cuándo surgió? ¿Dónde te diste cuenta que a lo mejor ese podía ser tu camino? ¿Había antecedentes en la familia? No, realmente, aunque provengo de una familia paterna de músicos, mi papá con sus hermanos tenía un grupo musical, las dotes teatrales, digamos que desde preescolar, que fue mi primera participación oficial en algo donde existiera público, comenzó así. En décimo grado es que se acerca donde yo estaba en pre un actor de un grupo de teatro de la isla y es el que me habla de un taller de teatro y ahí es donde comienzo a concientizar de que existe como profesión la carrera de actor y me intereso. Entonces hice los exámenes, primero a nivel municipal, quedamos un grupo y luego ya nos presentamos para venir a La Habana a hacer las pruebas, quedamos dos y al final quedé yo solo para enfrentarme a los otros que optaban por la carrera también a nivel nacional, para la ENA. Para la ENA, así comenzó entonces así el camino. Así comienza la historia porque yo, para todas esas yo nunca había venido a La Habana. Wow. La primera vez que salí de la isla fue en séptimo grado, directo a Matanzas, a Hawái Grande. Y después regreso. Pero a La Habana jamás, nunca había estado. Para mí fue un giro de 180 grados. Esa etapa, entonces tan niño también, ¿no? Toda esa mezcla de experiencias, de información. ¿Qué fue lo más difícil quizás que recuerdas de esa etapa? Bueno, de esa etapa muchas cosas. Salir de casa. ¿Cómo se dice? No, yo siempre fui aventurero, de hecho. En otras entrevistas me lo he dicho, ¿no? Desde los 4 años yo fui aventurero. Pues yo a los 4 años me fui para el aeropuerto en la isla. ¿Hacer qué? ¿Te escapaste? Me fui de casa, me escapé. Y, ¿cómo pasó eso? No, mi abuelita que siempre me llevaba para todos lados, me le fui de su mano y ya me monté en una guagua y así. Ay, mío. Llegué al aeropuerto. Y gracias a una amistad de la terrible familia. Sí, sí, sí. Yo siempre fui muy... Hay una entrevista donde... Yo digo que era una especie de Tom Sawyer, criollo, porque era muy, muy, muy travieso, demasiado. Yo era el típico niño donde a las 8 de la noche estaba la policía, todo el mundo buscándome, porque yo empezaba a caminar y caminar, me perdía, regresaba tardísimo y después veía, ¿y qué pasa aquí? Ay, no solo dos ojos, 4 ojos encima de ti había que tener. Sí, 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 era muy corriente. Una vez me hicieron una broma, de hecho, mis abuelos me amarraron con una soga a una silla. Me lo quitaron a los 5 minutos, pero dijeron, esto es lo que hay que hacer todos los días, porque... ¿Vivías con tus abuelos? Sí, con mis abuelos. A ver, mi madre fallece cuando yo tenía 1 año. Y entonces mis abuelos se encargaron ya de mi tutoría, mi tutoría. Y ya con ellos fue... Y bueno, mi hermano mayor, por parte de madre. ¿Lograron ellos? ¿Viven aún?
No, no, no. ¿Lograron verte como actor? Sí. Sí. Sí, al menos los primeros pasos. Eso tiene que haber sido muy lindo, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo recuerdo que la primera vez que salí en televisión, en un programa habitual que se llamaba Haciendo Caminos, mi abuela me vio. Y eso para mí fue como si me hubiera ganado el caricato, el Oscar, el mayor de los reconocimientos. Incluso me vio haciendo de payaso en una actividad donde involucré a toda la comunidad. Y ella como que no se lo creía mucho, se quedaba así. Y mi abuelo también, mi abuelo, una de las anécdotas que tengo es que fui con mi novia a la isla a visitarlo. Y en un fin de año, y puse a toda mi familia en un espectáculo donde involucré a todo el mundo. Y mi abuelo bailaba y se divertía. Yo estaba en medio animando aquello y me cuenta la que era mi novia en ese tiempo. Dice, pero yo estaba preocupado porque, a ver, mi abuelo era campesino. Decía, ¿de qué vive él en La Habana? ¿Qué hace? Yo estaba preocupado porque él casi no habla, no sé qué, no se comunica mucho. Y entonces, dice, no, abuelo, esto es lo que él hace. Dice, pero él gana dinero por eso, le va bien. Dice, sí, no, no, él no le falta el trabajo y se divierte mucho. ¿Y le gusta eso? Sí, sí. Ah. ¿Le preocupaba? Fue como cuando él escuchó aquello, fue, ya lo demás fue felicidad. Y si lo fue para él, para mí fue, yo qué lindo. También muy feliz. Después de todas esas aventuras, como mencionábamos desde el inicio, todo lo que viviste, esa transición de llegar a La Habana, empezar a estudiar, la ENA fue de seguro un periodo importante. Después, ¿seguiste estudios? Sí, sí, cómo no. Yo diría que la ENA es el más importante. La ENA es la que me hace ver la vida de una manera totalmente distinta a como la tenía concebida. Y me abrió el diapasón también el tema de las artes. Me dio la capacidad de saber de las disímiles cosas que yo era capaz de hacer y no lo sabía. Conocer gente maravillosa, lo mismo tanto maestros como personas a mi alrededor. Fue toda una sorpresa. Además, a esa edad, 16, 17 añitos, como que era un descubrimiento para todo, para todo. ¿Y qué te puedo decir? Y sí, sí, después pasé la etapa de servicio militar y entonces entré a LISA. Eres graduado también del Instituto Superior. Que es curioso porque cuando estaba en cuarto año de la ENA, yo me presenté a LISA. Todos en el grupo nos presentamos a LISA y la mayoría suspendimos. Lo que después, quizás, no sé si es una cuestión de pensamiento, yo estaba un poco nervioso también. Incluso el jurado decía, pero si ustedes, esto para ustedes coser y cantar, ¿por qué están tan nerviosos? Eso es inexplicable. Sin embargo, ya cuando me enfrento, terminando el servicio militar, no sé si era una cuestión de la edad que estaba ya más afincado, más seguro, yo dije, voy a mí. Funcionó de maravilla el pensamiento. Y entré. Y salió. Salió. Ya en esa fecha, ya ubicado en el ISA, en tus estudios superiores, llegaron trabajos. ¿Cuál es el trabajo ya en pantalla que recuerdas con más cariño? Bueno, no, a ver, realmente en el ISA comienzo con la telenovela Aquí Estamos, que tuve un rol bastante pequeño, no, sin embargo interesante, porque hacía el personaje que era la primera pareja de Gretel Cazón, que era la protagonista, antes de que conoce a Enriquito Bueno, uh-huh. Personaje de Enriquito Bueno, y aquello me trajo como que mucho, fue muy bonito, fue mi primer encuentro real con una telenovela, porque ya había hecho programas habituales, pequeños, pero no es lo mismo. Y fue muy bonito también el elenco que me rodeaba. Ahí conocí al propio Enriquito, a Gretel, que no teníamos mucha cercanía en ese entonces, Alejandro Cuervo, ya veníamos de, no me acuerdo ahora si Alejandro trabajaba Denny, veníamos de la ENA, o sea, fue muy bonito el encuentro. Y ahí entonces te viste por primera vez ya asumiendo un rol que te dio a ti acercamiento con el público. Para preparar tus personajes, ¿tienes una rutina? ¿Te gusta hacer algo en especial? No. ¿Por qué? ¿Le entras sin miedo? No es cuestión de miedo, porque es cuestión de respeto. Miedo no, porque al final uno sabe que con el estudio, con lo que uno lee, eso sí, con el estudio, a no ser que sea un trabajo de ahora para ahorita, que me digan, oye, necesito que me hagas este trabajo para mañana, que uno ya, quizás por oficio, quizás por la seguridad que uno va adquiriendo, está dispuesto a hacerlo. Y aunque yo no confío mucho en esa manera de hacer, porque eso es un arma de doble filo, puede quedar bien o no.
precisamente por la premura. Pero con estudio e investigación es muy difícil que el personaje al menos no quede, si no bien, digno. Porque esto es un trabajo también por acumulación. Y sí, llega un momento que uno lo defiende y para adelante. A lo demás depende de todas las disciplinas, edición, esto, lo otro. Pero al menos de la parte de uno, ya digamos que no estoy conforme hasta que lo vea. Incluso a veces viéndolo no estoy conforme, pero ya por lo menos me siento más tranquilo. ¿Cuál es el personaje que más difícil ha resultado para ti? De todo lo que has hecho. Esa pregunta me la han hecho y cuando yo a veces yo respondo me dicen, no, pero siempre hay uno que no sé qué. Yo pienso que todos, no obstante, de acuerdo a la complejidad, porque están los personajes de teatro, de cine, de televisión, al menos, por ejemplo, en teatro, mi graduación de Elisa, que fue Stanley Kowalski de Un tranvía llamado Deseo, sobre todo porque tenía mucha gente alrededor, como que me decían, después que lo hizo Marlon Brando, ¿tú te vas a atrever? Y yo, es que uno también desarrolla, como decimos, la cara de una manera muy especial. Le dije, sí, ¿por qué no? A ver, él hizo su Marlon Brando, yo voy a hacer el mío. Como en efecto, una vez vino un extranjero, un señor, no me recuerdo qué país, estaba en el público, y se nos acercó y me dice, ha hecho un Stanley criollo. Eso para mí fue un elogio tremendo porque él me dijo, Marlon Brando hizo el suyo, pero tú tienes el tuyo. Y es que tampoco uno se puede guiar por las grandes referencias, o sea, uno puede tomar de ahí, puede beber y por supuesto, él marcó una pauta para la eternidad, pero también nosotros tenemos mucho que decir desde nuestras experiencias, desde nuestro alcance, con lo que tenemos. También en el teatro, La señorita Julia, que es la última obra que hice por el peso que tiene el personaje de Juan, que es muy, muy, muy difícil, y un montaje de teatro Buen Día, con todo lo que lleva, bastante complejo. Y bueno, en el cine, Bailando con Margot, el Esteban, que fue un trabajo de varios estadios de época, año 18, año 28, año 33, que aunque están cercanos, como quiera que sea, hay códigos ahí que se manejan de la época, que había que investigar, comportamiento y psíquico también. El personaje empieza de una manera, termina de otra, se convierte en un gánster. Lo voy a dejar ahí, hay que ver la película. Hay que ver la película. Pero además en cine que tiene otro código, valga la redundancia, que no tiene que ver mucho con el teatro. La esencia en todas es la misma. Hay que tener verdad, hay que estudiar. Pero hay unas técnicas, hay cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, en la televisión, uno de los que más me ha traído, ha impactado, porque a veces es como se dice, el niño chiquito que uno lo cría y cuando lo dejas al mundo tú no sabes qué va a hacer. Todo depende de el trabajo en conjunto y de la reacción del público. Yo puedo hacer una cosa y decir que ya no la digo. Decir, esto me quedó, que tú eras que sí, y de pronto a nadie le gusta. Porque es así, es una cosa que es mágica. Yo ya no, yo digo, bueno, lo hice, me quedé bastante contento con lo que di. Con lo que di, pero ahora hay que vamos esperar. A ver. Y dos personajes, realmente. A ver. Uno, el Capitán Hugo, de Lucha contra Bandidos, que al principio me fue muy difícil, ya después lo disfruté tanto. Y el David de Rostro de los Días. Ah, sí. Porque David no tiene nada que ver conmigo en muchísimos aspectos y ganarme el odio de un gran porciento de personas fue como que un honor así. Miren los actores cómo disfrutan cuando les llegan personajes desafiantes que rompen con todo lo... Un desafío total que yo agradezco mucho que hayan pensado en mí para eso porque a veces no tenemos mucho la oportunidad de hacer personajes negativos que en mi opinión son más interesantes porque uno le puede sacar mucho y sobre todo si no tienen que ver con uno, porque desgraciadamente yo, o sea, no es la primera vez que lo digo, a veces cuando es un personaje, digamos, positivo, a veces no tiene margen para que uno le pueda poner, o sea, yo puedo ser un personaje positivo, yo soy el bueno en la historia, como se dice. Mi papel es hacer justicia, mi papel es, o sea, defender todas las cosas buenas de la vida, bien, los valores, etcétera. Pero yo puedo ser alcohólico, puedo ser deprimido y eso no me hace ser una mala persona, simplemente tengo o un defecto o tengo una circunstancia, un conflicto con mi personalidad y eso no deja de ser bueno el personaje. A veces eso no se toma en cuenta. Y enriquece, sí, enriquece. Enriquece y se ve, no, aquí vamos a
no solo aquí, vamos a las grandes referencias. Doctor House era una maravilla de médico, era el mejor, sin embargo, como era en su carácter, claro. Y eso lo hacía más atractivo. Esas son las cosas que a veces, de las que a veces adolecemos aquí. Y son las que al final te dan como esos colorcitos. Claro, marca un poco la diferencia y es más atractivo. En el drama que estés proponiendo. Claro, también a veces tenemos una televisión donde a veces no da tiempo por plan, por muchas cosas, no da tiempo a entrar en muchos, adentrar en muchos de estos detalles. Pero hay directores que lo aprovechan y se nutren y se valen de eso e incluso instan a los actores, oye, ponle, que como me gusta decir a mí, le puedo echar agua para que crezca. Para que crezca. Dale, y eso es con muy David rico. Pasó. Con David era pasó. Un personaje, ¿nos cuentas un poquito? ¿Cuál era su... Bueno, David realmente era un su conflicto. Ingeniero informático. Bien. Que vivía con una doctora, quien adquiere el cargo de la, digamos, la directora de un hogar materno. Y ustedes querían tener Teníamos un hijo. Planes de viaje... y de tener hijos, pero después que viajáramos para buscar las condiciones. O sea, David era un personaje ambicioso por excelencia. No lo veo como lo ve mucha gente. Uno como actor es el abogado del personaje, aunque no se compartan muchos de los pensamientos, de las opiniones. Pero David nunca lo consideré como una mala persona, sino un hombre que a partir de las circunstancias de su vida siempre quiso tener lo suyo, era ambicioso en ese sentido, en el ámbito profesional, para poder garantizar después su comodidad para su familia. Eso era lo que él quería. Lo que por el camino... Las cosas cambiaron. Las cosas cambian a raíz de Mariana adquirir este cargo, ya le rompió los planes completamente, y aparece Irene, este amor del pasado, que Irene, como todo el mundo vio, era de armas tomar, y era, digamos, la que lo conocía de verdad. Era la horma de su zapato, lo manipulaba y por mucho que David intentó, ahí cayó. Irene era la dirección. Era así. Eso es así en la vida. Es así, pero enriquecedor para ti en tu carrera, porque ese interactuar con el público tiene que haber sido también muy, muy interesante. Sí, por el supuesto. Público cuando quiere un personaje, lo quiere, y cuando lo va a rechazar también te lo hace saber. No, y también, ¿qué pasa? Que esto coincidió en tiempos de COVID, la pandemia, estábamos todos hacinados, fue una de las causas que propició que tuviera mucha más audiencia porque todo el mundo estaba en casa. Había fiel sintonía. Sí. Pero al mismo tiempo no pudimos interactuar. Tú sabes que se hace las giras estas interactuando con las personas, con el público para ver la opinión. Claro. No existió. No se dio. Pero fue a través de las redes. Y en las redes lo que me cayó fue que menos mal que era en las redes, amigos, personas que me amenazaban y todo, que no pase por aquí porque le voy a lanzar piedra, cosas así que yo me reía, pero al mismo tiempo decía, ay Dios. Se lo toman en serio. Sí. Y hablando de las redes, New, ¿cómo llevas tú esa parte de tu visibilidad? Sabemos que respetas mucho tu trabajo y que eso a veces parte también del contenido que ustedes le generan a los que le siguen, pero está también lo privado, tu vida. ¿Cómo llevas ese balance? Bueno, ¿Cómo? Yo te voy a hacerlo de la manera más sintética posible, porque esto tiene para debatirse. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, primero, empezando, yo soy guajiro. Yo soy guajiro de la isla, pero guajiro que vive en el campo, ¿no? Guajiro desgraciadamente a nosotros nos tildan de guajiro ya por no ser de La Habana. Pero bueno, hay sus diferencias. Hay sus diferencias. No obstante, yo sí viví el campo, trabajar en la tierra, etcétera. Yo para la tecnología soy bastante neófito. Y entonces vino esto de las redes. Lo que pasa que Alejandro Cuervo y Michael Amelia son los que me dicen, mira, aprovecha porque tiene seguidores, que eso yo no lo sabía. De hecho, mi esposa es la que me abre a mí el perfil de Facebook, porque yo no sabía ni que Facebook existía ni nada. Y ellos son los que me dicen, aprovecha que tienes ya una comunidad pequeña, pero puede crecer porque todo el mundo quiere saber de ti, no solo de tu trabajo, más allá de él, precisamente de tu privacidad. Pero yo siempre he sido celoso con mi privacidad. Claro. ¿Y por qué tengo que yo que estar poniendo? Pero en la vida uno evoluciona, todo cambia. Y yo dije, bueno, también estamos, este es el futuro. O sea, el futuro ya llegó, es este. Y de alguna manera uno se debe al público. Yo no me daba cuenta, yo soy figura pública. Y me dijeron, tú, aunque no quieras, aunque renuncies, tú eres influencer. La gente siempre va a querer saber de ti, de aspectos de tu vida, de tu trabajo. Entonces me aconsejaron, no lo abandones, empieza poco a poco y de ahí.
Y es tanto así que empecé, veo que empiezo a ganar seguidores a partir de publicaciones pequeñas que empecé a hacer. Y dije, ah, bueno, ya empecé a cogerle un poco la vuelta. Tampoco es que estoy sumido las 24 horas, porque hay una vida que hay que vivir y las redes no lo son todo. Pero también me gusta por el hecho de que me he dado cuenta que sirvo de referencia para muchas personas que lo necesitan. Sobre todo porque aunque te decía que tuve momentos muy felices en la Isla de la Juventud, tuve momentos muy amargos, muy, muy amargos. Sobre todo a una edad temprana a la que no me gustaría que mucha gente le pasara lo que a mí me pasó. Y entonces me gusta mucho, me gratifica mucho cuando sirvo de ayuda, sobre todo para las nuevas generaciones, para hacer como que una guía Una guía. y de algún modo que ellos digan, bueno, si él logró muchas cosas, yo puedo también, ¿por qué no? Al menos eso me place. ¿Qué le dices a esos jóvenes entonces que te siguen o que están así metidos en una vida de comparación constante en las redes, que sienten que se les pone tan alto el listón que entonces su autoestima puede bajar mucho? ¿Y qué les aconsejarías desde tu rol de esa Bueno, figura pública que eres? lo primero es que aunque uno, digamos, ha llegado a un nivel X, vaya, como actor, como figura pública, uno tuvo esa edad, uno empezó, uno tropezó y sigue tropezando y lo seguiremos haciendo porque en eso consiste Claro. la vida, ¿no? La cuestión es que a esa edad es mucho más difícil porque se piensa más por la mayoría y no por uno mismo, por miedo al bullying, porque el bullying vivimos todos en otros tiempos, lo que no había redes, ni había nada como para reconocerlo, pero eso siempre existió y seguirá existiendo. Tratar de, en la medida que se pueda, porque todo el mundo tiene una circunstancia personal, no todo el mundo es capaz de poder afrontar los problemas de la misma manera, pero que siempre que una puerta se cierra, otra se abre. Que quizás en un momento X estén pasando por una situación dura en la vida, pero eso no tiene por qué ser siempre. Que siempre la luz saldrá por algún lado. Que no se compare con los demás porque todo el mundo tiene un talento especial. No importa el que seas, todo el mundo tiene un talento especial. Lo que a veces demora tiempo encontrarlo o reconocerlo, saberlo. Y que al final, que no le hagan mal a nadie jamás. Hacer el bien, porque eso siempre va a repercutir para bien, de alguna manera, y sin buscar, sin mirar a quién. La vida solo premia, de alguna manera. Estudiar. Porque a veces muchos de los jóvenes que me escriben están desesperados, y es una cuestión propia de la edad. Cuando se es muy joven, todo se quiere al momento, y no es así, hay que esperar también, y lleva sacrificio, y a veces quieren las cosas muy fáciles, y no, hay que forzarse. Porque a veces lo que ven de nosotros es el resultado, pero no el proceso. Y yo, por ejemplo, yo jamás pensé que iba a ser actor, sobre todo en los medios, aunque lo deseaba. Precisamente para que me viera mi abuela y mi abuelo. Eso yo lo único que quería era decir, mira, la vida me premia mucho más. Yo me considero muy agradecido con todo lo que me ha pasado. Ya llega un momento donde yo digo, ya esto es más de lo que yo quería y lo agradezco. Pero que no nacimos siendo figuras públicas. Es Es verdad. mucho lo que tuvimos que pasar. Mucho lo que tuvimos que con lo que tropezar para aprender, para que no se repitiera, para seguir creciendo y que la vida es un constante aprendizaje. Que no crean que no llegué a un objetivo y ya soy el mejor, soy el más grande, ya no, 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 no. Todos los días uno se da cuenta que no sabe nada, que sigue siendo el eterno aprendiz, que hay que estar pendiente a absorber todo lo que la vida te dé para seguir adelante de la mejor manera posible. ¿Haces algo en tu día a día para tu físico? ¿Te preocupa mucho eso o eres de los que a donde el viento te lleve y ser feliz? No, bueno, realmente está en dependencia. Yo siempre he estado preocupado con mi físico porque vivimos de eso, por mucho que. ¿Sabes? A veces uno genéticamente tiene beneficios y no tiene que Claro. coger tanta lucha. En tu caso, No, ¿eres en mi caso, disciplinado? parte y parte. A ver, yo fui deportista, yo ¿Sí? estuve en Eibe, fui futbolista, eso me sirvió como base para entrenar. Yo siempre corrí mucho, sobre todo en etapa de secundaria, pre, Buena bomba. en la ENA. No, sí, me preocupé siempre por correr. Y en la ENA dábamos muchos ejercicios de preparación, ya fuera danza, ya fuera acrobacia, ya fuera resistencia en expresión corporal. Eso nunca lo dejamos. Incluso después tengo la posibilidad en el ISA seguir haciendo ejercicios. Sobre todo cuando se me presentó este personaje
de Ángel en Aquí Estamos, que tuve que hacer ejercicio, que tenía escenas de cama. Pero Padilla, Cuando el amor no alcanza, es el que me obliga prácticamente a ponerme de verdad, pues sí, tenía escenas con Aileen Barquinero, perdón, a quien le mando un saludo desde acá, y que hacía el personaje de Rita, tenía que estar Strong. strong. Y entonces a partir de ahí creé la dinámica para no abandonarla. Lo que pasa es que a veces llega un momento en la vida donde tienes muchos trabajos y no te da tiempo. Por ejemplo, ahora mismo yo hice hace un año para la obra La señorita Julia, que tenía que tener semidesnudo, me puse como los mejores tiempos míos. Entonces, incluso bajé de la talla 36, que estaba en la 36, bajé a la 32 en 2 meses. Y así estuve un tiempo largo, pero después lo que me cayó arriba del trabajo fue que no me dio posibilidad ni de tirar una plancha. Ahora estoy retomando de nuevo Claro. porque, como quiera que sea, ya yo tengo 40 años, ya no tengo 20 y hay que cuidarse. Además, no Claro. solo por la imagen, por verse bien estéticamente, sino porque es salud también. Es menos preocupación después. Así es. En casa, ¿cómo te vemos en casa? ¿Eres de los hogareños o te gusta más la calle? ¿Te gusta cocinar? Ya me diste luces de que el desayuno lo preparas y que Vamos muy allá, bien en vamos allá. familia. Cuéntame un Bueno, poquito de eso. ¿Qué en pasa en casa yo soy familia? bastante hogareño. Me Sí. gusta estar en casa. A mí si me dicen, no, para irnos a un campismo o estar en la casa, ¿por qué? Porque yo, aunque no quiera, siempre estoy en la calle trabajando. Para nosotros trabajar es salir, es pasear, porque a veces incluso estamos en lugares trabajando que son, digamos, un club nocturno. Yo, por ejemplo, soy presentador en Legendarios de Guajirito, que es un lugar a donde la gente va a divertirse, a pasarla bien. Yo trabajo ahí. O sea, ya para mí no es solo una diversión, es Es trabajo. trabajo, claro. Por eso cuando me dicen, vamos a tal lugar, prefiero la casa porque es el mayor tiempo que tengo para disfrutar de mi familia, que es lo más sagrado que yo tengo, y poder estar ahí para mis niños, para mi esposa, sobre todo porque nosotros estamos solos. Y además un domingo en casa, que es el día que al menos sagrado, que yo trato de que no me lo toque nadie para estar con ellos, eso no tiene precio. Cargador de pilas total, ¿no? Sí. A la Bueno, cocina. independencia, no sé si hasta qué No, punto, los domingos, los domingos. o vaciador de O pila, porque vaciar. esos niños absorben. Eso te iba a Pero bueno, preguntar. en este caso yo soy enemigo de la cocina, de cocinar. Lo lamento mucho. Yo le tengo una envidia sana a todas aquellas personas que salen cocinando y dicen, no, hoy preparé esto, y a mí me encanta hacer las salsas y esto y lo y. Yo no tengo nada que ver con eso. Quizás es porque a mi abuela, cuando yo era chiquito, a veces se le explotaban las ollas. Y esos sustos no se olvidan. No, no, a mí no se me ha olvidado. Y por otra parte, que no tengo paciencia para estar tanto tiempo delante del fogón ahí de la cocina. No obstante, felicito y reconozco la labor de todas las personas, no solo de las mujeres, porque conozco muchos hombres también que lo hacen, y el arte con lo que lo hacen. Yo a mi esposa, yo la tengo en un altar así, pero bien grande. Y no obstante, como decía, soy el que prepara los desayunos en Eso casa. sí. También pues soy el que más temprano se levanta, pero además me place que tenerle la mesa así con todo, a los Qué niños, a mi esposa, todo lindo. preparadito. También me imagino que ustedes lograron hacer muy buen equipo, tu esposa también con formación artística Sí. y los niños. Cuéntame un poquito de ellos, Bueno, sí, 3 y 4 mi añitos. esposa es actriz, lo que bueno, de un tiempo acá decidió, o sea, apartarse de la actuación, ahora está como asistente en un grupo teatral. Pero desde el 2018, que nace Alessandro, mi niño más grande, ya él se dedicó a la casa completamente. Además, como decía, estamos solos. Y también cuando nace Adam, mi segundo niño, y fue a un mes de entrar en pandemia, en el hacinamiento total. O sea que ya Era no estar en casa. era estar en casa. Sí. Incluso yo, que a pesar de eso, yo tuve la posibilidad de grabar calendario la primera temporada durante la COVID. O sea, yo sí estuve trabajando. Y ¿Verdad? después la telenovela Tan lejos, tan cerca, de Luberta. No obstante, para mí fue una etapa bastante bonita en muchos aspectos. A pesar de toda la incertidumbre que se vivió, yo tuve la dicha de poder ver el proceso de mis niños pequeños, bien pequeñitos, y de estar ahí y ser Sin uno perder un más, sin detalle. perder un detalle.
Eso fue, sí, un regalo dentro de toda esa crisis que estábamos viviendo humanitaria. A ver, no obstante, aclaro, soy enemigo de la cocina, pero hago todo lo demás, que es el pacto con mi esposa. Yo soy el que cose en casa, a mano, plancho, lavamos los dos, yo tiendo. No. Porque yo soy más alto y llego. Es bajita, sí. Y bueno, todo lo que hay que hacer, limpiar, todas las cosas. No, ya por eso ella ni menciona que no cocinas. Ella dice, no, ella no me deja ni acercarme a la llama. Así es, para cuidarte mejor. Qué bueno. ¿Tienes algún hobby en especial, algo que te guste hacer? Ya me decías de los ejercicios, pero algo más. ¿El fútbol quedó como cosa de tu primera juventud o todavía? Quedó como cosa de primera juventud, a mi pesar. Porque el fútbol siempre fue, es uno de los deportes más completos de preparación física y de resistencia. ¿No hay ningún otro pero, hobby? Pero, no, es que el problema es que estando en primer año de Lisa, me lesioné el pie. Y entonces yo dije, yo voy a ser actor, yo vivo de mi físico, tengo que cuidarme. El fútbol y las lesiones son uno solo. Dejé de jugar fútbol. Y por otra parte, soy de los pocos cubanos, bueno, no sé si ya poco a esta altura, no sé, que nunca he visto pelota. Aunque estuve en pelota y digamos que mi mayor logro fue un pelotazo en el pecho. Ya fuera de eso, ¿de no ahí? Soy muy de ver, no veo pelota. Pero lo que sí me gusta es mucho leer. Siempre fui un asiduo lector, aunque hay un tiempo en que uno como que lo deja de lado, pero esa es mi gran pasión, así como ver cine, películas. Entonces viene muy bien el momento para unas preguntas cortas con respuestas rápidas. ¿Estás listo? Vamos allá. Bueno, no sé, vamos allá. Yo estoy dispuesto. ¿Película favorita? Wow. Espérate que no estaba preparado. Ah, pero bueno, piénsalo. Y yo tengo un compendio de como 5 películas. Sí, pero bueno, en tu si lista de las preferidas. La favorita. Sí. Ojos Negros de Nikita Mijalkov. ¿Color preferido? Azul. ¿Director de cine que admiras mucho? Caemos en lo mismo. Vamos a ver. Tarkovsky. ¿País que te gusta mucho? ¿Que te gustaría visitar, conocer? Eso es otra cosa, porque yo nunca he viajado, aunque hay mucha gente que piensa que le he dado la vuelta al mundo. Nunca he viajado, a no ser de la isla, La Habana, la isla. Ya vendrá ese momento. Pero país que me gustaría visitar, Brasil. Brasil. ¿Actor preferido? Actor preferido. Vamos a ver, también es que son tantos. No obstante, me gusta mucho Anthony Hopkins. ¿Tu trabajo favorito? De las cosas que has hecho, lo que más has disfrutado. Lo que más he disfrutado. En cine, Esteban de Bailando con Margot. ¿Libro de preferencia? Libro de preferencia, El maestro y Margarita, de Bulgakov. ¿Tu mayor miedo? Perder a mi familia. Eso. ¿Tarea de la vida que menos te gusta? Bueno. Tarea de la vida. Bueno, no, si lo hacemos en la cuestión del hogar. Sí. Doblar ropa. ¿Tu mayor sueño? Mi mayor sueño. Hasta ahora es realidad, estar siempre con mi familia, siempre. Qué lindo. ¿Papel a interpretar con el que fantaseas, sueñas, deseas? Esa pregunta también me la han hecho otras veces y me han dicho, no, pero siempre hay algo. Y siempre digo lo mismo, papel a interpretar el que venga. Porque a veces uno piensa que viene el super protagónico y al final no le saca quizás tanto partido o no tiene la oportunidad de explotarlo como quisiera. Como un personaje más pequeño. A veces un personaje más pequeño queda más en el recuerdo de las personas a partir de cómo uno lo haya conformado. Por eso, el que venga. ¿En quién te gustaría reencarnar? Wow. Eso sí, fíjate, puede ser hasta un personaje histórico o hasta alguien que para ti tenga una importancia. Wow, vamos a ver. Está. Quizás. Ay, bueno, ay, ay. Te he puesto a pensar. Puede ser en. No te voy a decir en quién exactamente, pero en una estrella de rock. ¿De rock? Sí. Hablando de música,
¿Cuál es tu canción favorita? La que no debe faltar en tu karaoke. Ah, vamos a lo mismo, que lo que tengo es mucho. Yo soy muy melómano. ¿Verdad? Yo friego música. Con YouTube al lado ahí, música, ahí bajando canciones. ¿Y cuál es así, la de bolsillo, la que va contigo a todos lados? Me gusta mucho la música instrumental, sobre todo Michael Nyman, que lo conocí de casualidad esa música. Estando en primer año de la ENA, se quedó un cassette en un asiento de un teatro y me puse a preguntar y no aparecía el dueño, parecía que todo el mundo se había ido. Se le entregó a mi maestro de la ENA: profe, mire, me encontré esto, pero esto a mí no me gusta. Y un buen día, todos los días nos ponía música para entrenar, todos los días. Y pasó el tiempo y le digo: profe, ¿qué, por fin, de qué era la música del cassette? ¿La escuchó? Dice: todos los días te la he puesto. A mí. Dice: ¿con qué tú crees que tú has entrenado? La música esta. Sí. Ah, no, profe, por favor, me puedes devolver el cassette, que no se queda. Y se quedó para mí siempre. Michael Nyman. Ahora mismo, si vas a una isla desierta y solo puedes llevar tres cosas, ¿qué tres cosas te llevarías contigo? Oye, David, pero tú me tienes que haber preparado para esto. Bueno, si mi familia ocupa una de las cosas. Ahí está. Mi familia, una biblioteca. Y, o sea, dos bibliotecas, una para libros y una para música. Porque la comida la resuelvo yo ahí en la isla. Como sea. Bueno, nací en la isla, ¿qué te puedo decir? Así mismo. Y ya para cerrar, sentimiento que te define. Sentimiento que me define. Bueno, dicen que el que está afuera ve más que el que está adentro. Pero puede que quede un poco autosuficiente, ¿no? No, pero bueno, aquí hay confesiones, pero quedo entre amigos. Tenacidad. Gracias. A mí me encantaría, volviendo al punto que me decías, ¿no? De tratar de ser faro, luz para quien lo necesite, preguntarte cómo quisieras que te recordara tu público. Quizás no tanto como el mejor, porque no es el objetivo, sino que cuando piensen en mí como actor, digan: cada vez que salía, wow, sorprendía. Así. Ojalá que así sea, y que nos sorprenda siempre muchísimo, y que regreses aquí pronto cuando ya estés cocinando otro de esos interesantes papeles que asumes, tanto en el cine, en el teatro y en la televisión. Gracias, muchísimas New. Gracias. Y que sigas viendo crecer a esa linda familia que tienes. En eso estamos, igual la tuya. Gracias. Muchas bendiciones, gracias por la besos, invitación. Besos, muchos éxitos, de verdad. Gracias.